Real Tascala se complicó, pero al final salió con el boleto a la final de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil, primera al derrotar en casa a Magic Soccer. De ir ganando dos goles a cero en la primera parte, con anotaciones de Yesenia Torres Lara y Michelle Cervantes Montiel. En el complemento, las de Cuautitlán Iscali lograron el empate a dos, con goles de Vanessa Vallejo y Mariana Vega, global 4-3, favorable para la visita y poner en predicamento la clasificación de sus anfitrionas. Llegadas se tenían al marco de Alejandra Paredes, pero las reales no lograban el gol que les diera el del empate y hacía aprovechar su mejor posición en la tabla. Este simplemente se negaba. Venía la agonía del encuentro y un ingreso de la ofensora local Iraís Hernández González Alaria recibe falta de Margarita Peña para que el árbitro decrete el penal. A cobrarlo venía Jocelyn Martínez Rivera, que engañando a la guardameta, a la hacía válida y daba el 3 a 2, 4 a 4 global. Los ánimos se encendían en la cancha y en los últimos segundos del partido, al grado de provocar al final del cotejo una gresca. Al final, eso quedaba a segundo plano cuando la alegría del pase era lo importante, como lo expresaba la autora de la anotación, vía penal, Jocelyn Martínez. No, muy nerviosa. Eh, es una alegría, ¿no? Más que nada. Conseguimos el pase a la final y pues lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que tendrá que venir para que ustedes puedan ser protagonistas y lograr lo que tanto han ansiado? ¿no? Pues en primera no ponernos nerviosas, como ahorita, ¿no? Fue un poco al principio de nerviosismo. Entramos tensas todas, ¿no? Para ver si podíamos dar el resultado. Eh, empezamos bien y pues a trabajar. Eso es lo principal, a trabajar. Por fin llegaba el pase después de haber peleado durante varias temporadas donde ésta se negaba, como lo comentaba Patricia Pérez Cordero. Eh, la final que tanto esperábamos, este, una vez más, ya gracias a Dios estamos en ella y ahora principalmente hay que echarle ganas para ganarla. ¿Se complicaron a partir de que les empatan? ¿no? Sí, hubo muchas complicaciones. En la defensa hubo un pequeño error que nos costó caro, pero ahorita gracias a Dios lo supimos eh, reponer y gracias a Dios ahorita estamos ya dentro de la final. Nuevos elementos integrados a la oncena, como el caso de Sayuri Zempoalteca Munibe, que se mostraba contenta con este resultado en su primera participación con el equipo. Mucha felicidad. Es bueno, va a ser mi primera final con ellas. Apenas voy a hacer un año con ellas y es una, una felicidad inmensa. Hoy se esperará que en la final pues, puedan ser protagonistas. ¿no? Queremos ser campeonas, eso es lo que queremos. Para el técnico Lino Sosa Martínez, este logro coronaba ocho años y medio de trabajo que sin duda tiene el plantel. Sí, así es. Eh, tenemos muchas chicas este, jóvenes que se integran a Real Tlaxcala y que hoy este, nos demostraron que también la juventud a, ayuda mucho al equipo, ¿no? Y para mí es muy gratificante. Hoy que les comentaba que cumplimos a ocho años y medio, para mí era una satisfacción después de tantos años de, de, de esfuerzo, de trabajo en, en todos los torneos que hemos estado y que siempre lo hemos demostrado como equipo Tlaxcalteca, ¿no? 100% Tlaxcalteca. En la final se verán las caras con la oncena de la Universidad de Chile-México que en el torneo pasado los dejará fuera de esta instancia.